nos encontramos, como bien dice el título de este pequeño documental, en la madre de la caza, aunque en ocasiones la vaca no da tanta leche y, como decía Jesús, se ha de reforzar sobre todo las poblaciones de patirrojas para que éstas soporten con garantías el periodo cinegético. Con una cuadrilla de cazadores ilicitanos, gentilicio este de los naturales de Elche, nos disponemos a disfrutar de una jornada donde conejos, perdices y zorzales van a copar el protagonismo. Sin despegarnos todavía de los coches, se falla el primer conejo que se hallaba encamado en medio de la siembra como cualquier liebre. Villahermosa, término municipal en el que nos encontramos en la provincia de Ciudad Real, es la viva expresión de ese terreno manchego ideal a la hora de acoger especies como las que hemos ido mencionando. Encinas, zonas de siembra y monte que brinda el refugio imprescindible a conejos, perdices y demás, convierten a este en un auténtico paraíso de la caza. Con una mano bien llevada, no se tarda mucho en cobrar las primeras piezas. Curro, el braco, no quería soltar su conejo, pero finalmente Conrado, el cazador, logra convencerlo. Las patirrojas van dando vuelos por delante, aunque con frecuencia se queda alguna que brindará la oportunidad de disfrutar de los perros de muestra. Por un ala de la mano aparece Gaspar con tres o cuatro perdices, lo que quiere decir que se ha tropezado con el bando y además lo ha aprovechado bien.
Gaspar nos indica que los perros van marcando algo. Jesús, el gestor del coto, limita de momento su papel al de morralero. Gaspar acaba de abatir otra perdiz y comienza a descubrirse como el típico de muchas cuadrillas que suele acabar con una percha notablemente superior al resto. Mucho cuidado los conejos aquí, ¿sabes? No, aquí lo que pasa es que ahora aquí están más de lo de verano. Este, como se suele decir, se ha ido a criar. Tráelo. Venga. Venga. Muy buena. Eso ha sido espectacular, ¿eh? Espectacular. Otro almorral. El braco vuelve a marcar algo. Era una perdiz que alguien de la cuadrilla ha abatido. Después de haber cazado una parte del coto, Jesús conduce a los cazadores a otra zona en apariencia tan buena como la primera. Está jugando, pero esto se escucha y se cierran. No están encamados. ¿Qué quieres, que nos espere? No, me refiero que al no estar encamados no... Que tampoco se juega en un café. No se juega en un café. Si se nos oye ni se esconde, claro. Se juega en la pellica. Jesús, voy ya por aquí, Jesús. Jesús, voy ya por aquí. No, no, tú haces mirando el bancal, ¿verdad? Ah, eso se ha clavado. Los perros poco tardan en recibir la emanación de algún conejo, que a juzgar por su insistencia deben tener casi en el mismo hocico. Una leve señal de su dueño es suficiente para que, de inmediato, se unan a la mano de caza. Sí, ya no está.
Otro certero disparo y Conejo que va a parar al morral que porta Jesús, ciertamente voluminoso este, quizás en vistas a la fructífera cacería. Si quieres ir a por allá, el morro se tiene dos perizas ahí. ¿Por ese? No, a ver. Yo no sé si tirará para acá o el collar. Me la dieron. La clave ahí, a ver, se me había llamado. Otro más y este, por cierto, ha batido bastante largo. Esta vez el braco lo señala, pero no lo cobra, como diciendo, aquí está, venid a por él. Hay mucha caza, de modo que no es extraño que los perros anden a menudo como este, que sin duda vuelve a tener algo cerca y que por la manera de guiar va a ser una perdiz. Ahí estaba, fáciles de ver, pero no tanto de tirarlas. Esta otra no ha estado lo suficientemente lista. La perdiz ha caído y el braco de Conrado no se fía de que se le vaya. Finalmente, cuando se asegura de que está muerta, la cobra. Bueno, vámonos para el coche, ¿no? Claro, vamos a coger los bichos. Ya cambiaron los bátulos. ¿Quién es el que domina los bichos? ¿Quién es? Después de unas horas cazando en mano, se cambia a otra modalidad muy típica de esta zona, concretamente la caza de conejos en majanos con hurón. Mamerto es el encargado de los bichos, o lo que solemos decir, el huronero. Jesús, por su parte, ha soltado el morral y cogido la escopeta. Con los hurones trabajando en el majano, solo es cuestión de esperar. ¿Qué pasa? Cuando lo coge, ¿qué ocurre? ¡No, suelta!